Schönen guten Morgen, Damen und Herren. Wir haben bei Ihnen kanarischen Produkte. Das ist ein Käse aus Fuerteventura und die heißt Maxorata-Käse. Buenos días. Buenos días, caballero. ¿Cómo estamos? Bien, está presentando cada día, o estamos ya en la tercera jornada, degustación de distintos productos de la tierra, de Canarias, de las distintas islas. Ayer podíamos catar vinos de Lanzarote, vinos de Tenerife, mezclándolo con una pella gofio y, o ron miel, mezclado con una pella gofio de ron miel y miel también. Bueno, pues en este caso, ¿de dónde eres? Bueno, mi nombre es Oscar, vengo de Tenerife. Venimos representando a los hoteles escuelas de Canarias, venimos con dos compañeros de Las Palmas y otro compañero de Tenerife y venimos a presentar nuestros productos de las islas con nuestros vinos de 11 denominaciones de orígenes de las diferentes islas y la verdad que está siendo un éxito entre todos los visitantes que han habido estos días por aquí. En Ecanza es donde has conseguido ese nivel del alemán que estás dando, bueno, ofreciendo en esta feria. Yo estudié en el colegio alemán en Tenerife y en Ecanza se imparten también clases de alemán porque la lengua es una cosa muy importante, sobre todo en el turismo, ya que venimos de Canarias. Y bueno, pues vinimos a ayudar y a poder fomentar nuestras islas, pues aportando cada uno los conocimientos que tenemos. Una experiencia interesante en vivo, en directo, para ustedes, salir de hoteles y escuelas y venir hasta la feria. Es una experiencia bastante buena porque podemos ver en la vida real cómo es una feria, podemos trabajar con diferentes empresarios, podemos ver los diferentes tratos que se pueden hacer y conocer todas las diferentes culturas que ofrece la ITB en este caso. ¿La acogida de los productos canarios? La acogida de los productos canarios ha sido un éxito. Tras la tercera jornada de hoy, ya se empieza a mezclar con el fin de semana, que ya abierta la feria al público, acaban las jornadas profesionales. Un verdadero tute para las degustaciones, ¿no? Sí, mañana, este fin de semana esperaremos, a partir de mañana esperaremos bastante gente, ya que estará abierto de cara al público, pero bueno, estamos preparados para atender a todos los clientes y a todas las personas que quieren acercarse a nuestro puesto y probar nuestros productos de las islas. Gracias. Nada, gracias a usted. Felicidades, además. Bueno, pues tenemos otros compañeros de Cansa también, de Hoteles y Escuelas de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿De dónde eres? Yo soy Héctor, vengo de Gran Canaria y la verdad es que la experiencia está siendo muy enriquecedora. Aquí poder hablar alemán, entrar en contacto con toda la gente aquí, encontrar contactos a los que acudir. Una vez hayamos terminado la formación, es genial, es una oportunidad. ¿Ustedes llegan ya en la recta final de la formación? Sí, nosotros ahora terminamos en junio y, por ejemplo, Oscar y yo nos venimos aquí a Alemania a trabajar este año en un hotel. Y esto lo podemos aprovechar igualmente para ese idioma poder utilizarlo con soltura. Es lo más importante aquí realmente. Muy bien, pues felicidades. Muchas gracias. Saludos. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, ¿de dónde eres? Soy de Tenerife. De Tenerife. Sí. ¿Qué tal la experiencia en Ecanza? Bien, en Ecanza súper bien. La verdad que nos den la oportunidad de poder estar aquí en una de las ferias más importantes del mundo. Y lo que decía el compañero Héctor, estar en contacto con las empresas alemanas que vienen por aquí, preguntan, se interesan por los productos canarios. Nosotros ser la voz del producto canario hacia el turista alemán es algo muy importantísimo para nosotros y una experiencia enriquecedora, como dice el amigo. ¿Acabas también en el mes de junio? Sí, a principios de junio terminamos y yo todavía no sé lo que voy a hacer al terminar, pero sí espero pues encontrar un buen puesto de trabajo y sacar todo esto adelante, el turismo y tal. ¿Te gustaría más quedarte por las islas que venirte fuera? Bueno, no me importaría ir fuera, pero si encontrar algo por la isla mejor, porque yo también tengo un niño pequeño y ya moverlo es diferente. Pero sí, si no me importa. Ahora mismo es que hay que estar abierto a todo. Esta gente soltera es otra cosa, ¿no? Sí, no saben la suerte que tienen, pero en relación para eso sí, pero es otra historia. ¿Y la experiencia aquí en la feria? Espectacular, espectacular. Yo no me imaginé que esto fuera tan grande. Te puedes estar 2 días caminando y no la conoces entera. Es increíble, o sea, y ver todas las culturas del mundo, toda la gente, conoces un montón de gente de otros sitios. Espectacular, espectacular. No me lo esperaba así para nada. De todas formas, pocas horas le quedan a ustedes para estar paseando por la feria, ¿no? No, sí, tenemos unos ratitos al día que podemos aprovechar
y estamos a veces sin comer solo por ir a visitar los stands y los pabellones porque es espectacular. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Saludos y felicidades por el trabajo que están realizando. Bueno, hay otra parte que participa también en todo esto, que es MR, y bueno, pues ellos llevan a cabo la promoción de los productos de la tierra de toda Canarias, pero desde una experiencia, ¿no? De la experiencia de los sabores, la experiencia de las texturas, y bueno, pues aparte de eso, se han convertido en una forma distinta de promoción bajo la marca de Volcanic. Bueno, ¿qué tal la feria? Pues muy bien, yo soy Víctor Camacho y bien, sí, soy de Gestión de Medio Rural de Canarias. Y nuestra presencia un poco aquí es para poner en valor la labor de los productores canarios, ¿no? Estamos teniendo mucha aceptación, una media de 200 personas asistentes a las catas al día, y esperamos pues seguir extendiendo un poco la labor de nuestros productores por aquí, por Europa. ¿Cuántos productos traen a la feria? Pues traemos quesos, gofio, vino y mieles. Ah, y un poquito de mojo también. Sí, sí, pues, pan con mojo ayer no faltó tampoco. No faltó, vamos un poquito aquí a conocer los sabores y de las islas. Y un poquito que se vaya conociendo todo el sector primario, ¿no? Así en este caso los productos son de todas las islas, pero si hubiera productos iguales como el vino, vemos que hacen catas de las diferentes islas, ¿no? De todos. Siempre intentamos pues representar a todas y seguir así. ¿La aceptación bien? Muy bien. El público alemán es muy importante en Canarias. Y muy contentos. Está saliendo todo genial. Feliz fin de semana, que gracias. Viene apretado. Gracias, sí. Viene ahora la parte de apertura al público y daremos la cara. Muy bien, gracias. Felicidades. Bueno, y hablamos ahora, hablamos con alguien que habla más que yo. Alguien que habla más que yo en la feria, sí. Porque hay veces que le tienen que avisar para que el traductor pueda traducir, ¿no? En este caso hablábamos con ellos anteriormente, Delica, nuestra invitada a continuación. ¿Qué tal la experiencia después de Fitur, ITP? Bueno, esta experiencia es maravillosa y es una oportunidad única para servir de escaparate a los turistas del mundo y a los turoperadores de la importancia que tienen los productos de la tierra en nuestro archipiélago. Somos un destino turístico por excelencia, nuestras playas, nuestros parques nacionales, nuestros paisajes, nuestra gente, pero también a su vez por los productos de calidad diferenciada que tenemos, que son muchos. Tenemos 11 denominaciones de origen de vino, 3 de queso, tenemos papas antiguas de Canarias, miel de Tenerife, y después con indicación geográfica protegida tenemos plátanos, gofio, incluso la cochinilla de Lanzarote pues también tiene su reconocimiento, y el ron miel de Canarias, lo que indica que tenemos un gran elenco de productos de la tierra que son maravillosos para degustar, y el que los ha probado aquí o lo prueba allí, repite, ¿no? Bueno, ha ido evolucionando lo que es la presentación, lo que es la muestra, la degustación de los productos y la presencia de los productos canarios. Recuerdo una casa campo hace ya muchos años en Fitur, que bueno, que era Cansa precisamente quien empezaba, quien arrancaba en aquellos momentos, algo así como 30 y pico años. El gobierno de Canarias es consciente de la importancia que tiene la imagen a la hora de vender, y por eso en todos los concursos que elaboramos, que hacemos, el concurso oficial es de vinos, de queso, de aceite y de gofio, tenemos un premio para la mejor imagen, ¿no? Porque intentamos estimular. El contenido ya sabemos que es de altísima calidad, pero lo que dice es la presencia también es importante, y hace 30 años el producto estaba muy bueno, pero el envase asustaba, y hoy en día encuentras envases y packaging que son espectaculares, ¿no? Como un poco hacen en otras culturas, que compras el producto por lo que hay fuera, y en Canarias si compras el producto por lo que pinta fuera, cuando pruebas el producto alucinas, ¿no? Por la calidad de lo que hay dentro. Y a la hora de acercarlo también al turista, al visitante, en la feria, bueno, antes era sencillamente un servir tapas, ¿no? Era una cantina, y ahora, bueno, pues una puesta en escena totalmente diferente. No cabe duda que la presentación de la botella es fundamental. De hecho, hablábamos con sumiller de hoteles Estrella Michelin y nos decía que la etiqueta es vital,
porque el cliente quiere saber, que tú pongas que es vino de producción propia, de producción limitada, tradición de 4 generaciones, o que estás en los viñedos más altos de España porque tu bodega está en Vilaflor. Eso tiene un valor añadido muy importante y hay que tener en cuenta que el consumidor hoy por hoy tiene mucha más cultura y quiere comprar productos de calidad única y diferenciada, y el etiquetado y el packaging en general es primordial. No solamente aquí el turista, sino el propio hotelero, en esa campaña conjunta o de la mano que lleva el gobierno de Canarias, que es, bueno, pues en este caso, que se consuma y que los hoteles que se retroalimenten, tanto el sector turístico, el sector primario, bueno, pues hace que esta puesta en escena sea mucho más interesante. Sí, nosotros desde el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria siempre hemos valorado estas ferias, que al fin y al cabo son turísticas, que no son de producción agroalimentaria como a otras a las que vamos, por la promoción local que hacemos del producto. Nos hemos dado cuenta que aquí muchos hoteleros descubren o se reafirman en la identidad de los productos canarios y después lo incorporan a su carta, porque aquí también, como hacemos catas comentadas, les ponemos en valor la importancia del mantenimiento del paisaje. Sin ir más lejos, con los viñedos, pues en la isla de Lanzarote o en la isla de Tenerife, los cordones trenzados o los hoyos de Lanzarote son únicos en el mundo. Entonces es un patrimonio que tenemos ahí, que al final en las islas están verdes por los cultivos agrícolas que hay, y eso hace que estén más bonitas y que los turistas quieran venir a visitarnos. Y yo creo que ellos son cada vez más sensibles con esta realidad y que lo incorporan, porque a su vez el turista o el visitante, que puede ser local, ya no hace falta ir a un hotel, ser alemán para ir a un hotel en Canarias, sino los propios canarios, que además hacemos cada vez más turismo local. Lo que queremos es, si yo desde Tenerife voy a La Gomera, quiero producto gomero, y si voy a Fuerteventura, pues lo mismo. No entendería que en un hotel de Fuerteventura no me estuvieran ofertando quesos de la isla y que me estuvieran ofertando quesos que están elaborados a 5.000 kilómetros y que vienen del norte de Europa, ¿no? Sería un poco ilógico, y sobre todo porque al final tú quieres descubrir el destino que has elegido, y lo quieres descubrir no solo con sus maravillosas instalaciones, porque las instalaciones las podemos copiar, sino con lo que te oferta el buen hacer y la labor que hacen todos los ganaderos y agricultores del archipiélago. Bueno, todo esto ha generado una sinergia dentro del sector que nos hace descubrir cada año nuevas marcas, nuevos envasados, nuevos productos, mucho más cuidados de alguna manera, que nos sorprende a los propios canarios. Bueno, sin ir más lejos, tenemos ya bodegas en Fuerteventura, ¿no?, que no lo hubiéramos apostado hace 20 años, y ya tenemos bodegas que están comercializando vino con la de hoy, Islas Canarias. Y bueno, es una apuesta clara a nuevos productos y a nuevas formas de elaborar, sin olvidarnos muchas veces de lo tradicional, ¿no?, que es importante. En el caso, por ejemplo, de los quesos o de los productos derivados de los quesos, que ya vemos licores de leche o pastillas de goma elaboradas en queserías, pero queserías que a su vez elaboran quesos tradicionales con denominación de origen protegida, que es la forma de reconocer y de mantener el prototipo, porque te encorseta en una raza majorera, en una forma de elaborar con unos métodos tradicionales. Y eso hace que perdure nuestra cultura y nuestra tradición, con lo cual yo creo que sí, a abrirse a cosas nuevas, porque a todos nos gusta descubrir cosas nuevas e innovar es muy importante, pero tenemos que hacer una mezcla entre tradición e innovación. No podemos perder nuestras raíces, porque es lo que nos ha llevado hasta aquí y lo que nos ha permitido presumir hoy de lo que tenemos. Tradición, innovación y hasta diversificación, porque ha entrado un juego y muy fuerte lo que es el aceite de oliva virgen, ¿no? Es que Canarias tenemos unas singularidades de territorio que nos permiten cultivar lo que queramos, y yo creo que todavía no somos conscientes de que cualquier cosa que plantemos, si buscamos la zona apropiada del archipiélago, va a dar una calidad excepcional por el clima que tenemos, por el suelo que tenemos, por esos microclimas.
y porque el canario es una persona muy trabajadora y muy sensible y que cuida mucho el producto. Entonces, por eso tenemos ese elenco de producciones. Pero yo creo que además podemos ir desde nivel de costa hasta alta montaña. Entonces podemos hacer realmente lo que queramos. Y bueno, ahí está, ¿no? Las pruebas están en que vamos a los concursos internacionales. El aceite de Fuerteventura, sin ir más lejos, ha ganado premios nacionales. Estamos compitiendo con la cuna del aceite en el sur de Andalucía. Este año, oro y plata. Es que es espectacular. O sea, y eso... hace dos décadas no lo hubiéramos pensado. Cuando plantaron los primeros olivos, no creo que nadie lo tuviera claro, porque tradición de olivos hay en Gran Canaria, mucha, en Fuerteventura, en las casas, para tener un poco de aceitunas, pero lo del aceite es un descubrimiento que nos ha sorprendido a todos y, bueno, en los concursos se ha visto la calidad de las producciones. Viene ahora el fin de semana, esto es una marabunta. Bueno, es una marabunta, pero es maravilloso, porque... en poco tiempo muchísima gente descubre cómo Canarias no solo tiene esos paisajes, sino que en esos paisajes se cultivan estos productos que son excelentes y lo prueban, y yo creo que les damos más de una razón para ir a visitar el archipiélago. Muchas gracias. A ustedes, buen día. A disfrutar. Saludos. Nos vemos en Canarias.